¿Cómo está? Buenos días. Felicidades, tenga dicha toda la vida.
Thank you.
pues aquí estamos, miren, en cada Guadalcázar, San Luis Potosí. Y ahora sí que creo que sí, ya es el cuarto año consecutivo ya. Eso, hemos venido varias veces, es el tercero o cuarto ya. Pues mire, agradecemos a toda la gente que hizo posible todo. Estas fiestas de la Santa Cruz. Aquí en la hincada Guadalcázar, San Luis Potosí. Por ahorita al rato vamos a estar ahí platicando con las personas que hicieron posible todo esto. Y bueno, agradeciendo a las personas también que trajeron a Espuelas y Caballos. A la gente por ahí que siempre coopera año con año para que estas fiestas, los paisanos. Y me lesioné el pie, ando chueco ahorita, pero aún así, como quiera, voy a llevar ahora sí que el arco que por ahí se mandó a hacer para los paisanos. Ahora sí va a ser penitencia mía porque ando chueco de una pata. Pero la fe es la fe. Así es que nada impide que hagamos lo que tenemos que hacer. Una fotografía, sí. Sí, ahí va. Ahí puedes meter el marmel. ¿Con la cámara? Listo, mire. Pues hoy, bueno, ya empezaron, creo que ya. Es que ni sé cuándo empiezan el día 2, ¿no? Empiezan el día 2. Sí, pero veníamos el día 3. Como les digo, hoy mandamos a hacer algo que nunca habíamos hecho en Espuelas y Caballos, que fue lo que es un arco para todos los pesados que no pudieron venir. No quise poner la foto porque sí me fregué el dedo chiquito de este lado. Pero ahorita me puse hielo todo el día ayer y bueno, más cosas. Ya tenemos para mañana, ya estar bien, para todos los paisanos que no pudieron venir, ahí vamos a subir. A con los primeros que estamos cantando. Qué bueno que siempre está la juventud, miren. Los jovencitos que siempre son los que hacen que no muera esta tradición. Mi compadre que ya, bueno, tiene años aquí. Que ven al frente, ya tienen años. Que las tradiciones no mueran nunca. A toda la gente que está por acá. Toda la gente que se deja venir año con año, pues son las fiestas patronales de la Santa Cruz.
que está muy cortito. ¿Verdad? Bueno, aquí ya se va a llevar la Santa Cruz, ahora sí que al lugar donde siempre se coloca para poder ahí hacer las danzas, la misa y todo lo que se tiene que hacer en esta bonita fiesta de la Santa Cruz. Aquí vienen, bueno, al frente los encargados en esta ocasión, bueno, que les tocó llevar el mando de estas bonitas fiestas. Y mandamos saludos a todos los paisanos, a toda la gente que no pudo venir, que no pudo acudir en este día, pues les mandamos saludos. Ahorita por ahí vamos a sacar una lista de saludos de gente que por ahí vamos a mencionar. Ay, pues un hecho. Y apenas va a salir el sol. Mira, aquí vamos al mismo lugar que adornaron muy bonito. Muy, muy bonito, ¿eh? Mira qué bonito está adornado. Thank you.
de ahorita, de lo que dices. El pie, andar en el río. Pero bueno, yo le llamo penitencia, no sé cómo le llaman a más gente. Aquí pues se va a llevar a cabo como quiera. Ya se mandó a hacer el arco. Y yo pensé que no iba a poder caminar, pensé que iba a andar en chanclas el día de hoy, pero no. Me puse zapato, pero como quiera sí, siento ahí el dolorcito. Pero se va a hacer, al final de cuentas, y agradecemos a toda la gente por ahí. Deja. Luego se me pasa. Deja, es que traigo aquí. Son varias personas. Por ahí. Oye, les enseño mi piedra, sí. Así quedó mi pie, sí se ve, bro. Así quedó mi pie. Se me trajo el dedo chiquito, pero al final de cuentas, por andar pisando, por andar el río, pisando piedras. Queremos agradecer por ahí, bueno, a los compañeros de video, principalmente el señor Víctor Jaime, Felipe Zapata, Eric Ramos, Jesús Valerio, Silverio Hernández, que radican en el estado de Utah y de California. Muchas gracias por traer por las caballos. Y por aquí también tenía otro saludo. A ver. A Jesús Ramos y María Zapata, por así que por ahí a su esposo también, al esposo de la señora María, con Jesús, y a su suegra Irene, que están en el estado, que se encuentran en el mezquite de Carmona. Pues les mandamos saludos. ¿Y cómo se llama? Dice que también a la señora Felipa Álvarez también les manda saludos. Ahorita vamos a anotar todos los ¿cómo se llama? Los saludos y los nombres. Hoy empezamos, siempre empezamos este día que viene siendo, pues ahora sí que el día 3, se va a llevar a cabo todo el día. Hoy estamos desde las 3, llegamos a las 5 de la mañana, nos vamos hasta la 1 de la mañana, y mañana seguimos hasta allá a las Argentinas, hasta arriba del cerro, y el domingo nos vamos a Palmillas. Palmillas, también con la Santa Cruz. Pues bueno, hoy vamos a grabar algo de danza, porque todo el día va a ser danza y bonita fiesta por acá este lado. Vamos a dar. Si quieres, tráete los pedestales. Le voy a quitar la luz de acá. Si quieres, tráete la luz. Y bueno, aquí están las danzas. Aquí de la hincada Guadalcázar, San Luis Potosí, con la música de vara, muy conocida por acá. Y de temprano ya cuela la gente, al rato van a ver cómo se va a poner aquí, todo lleno, 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 lleno. Para la danza del caballito también aquí está, mire. Que las tradiciones nunca mueran, oiga. Por la gente que es católica, bueno. Las danzas son muy significativas. El año pasado por ahí, fue el pasado, el año pasado fue cuando se vinieron las danzas de Matamoros, Tamaulipas. Esos chavos de Matamoros han dado la vuelta a todo el mundo, han andado en Francia, Inglaterra,
Londres, París. Porque esto es una tradición, es una cultura. Y todo esto se lleva a todo el mundo, oiga, no nada más aquí en México. Ahora lo que viene siendo aquí la capilla. Cuetes. Hoy no más. Cuetones. Que tocarse con esta, no, ahorita ya me va a traer el pedestal porque no aguanto. Esta cámara está bien pesada. Esta cámara está bien pesada. Esa mano, vamos a poner aquí las pedestales, a ver si está mal. A ver, deje, pongo esto aquí para que ande la mero. Ahí está. Si quieres de allá para acá, con eso. Las enfocas y lo haga. Ahí va. Ahí van los danzantes de aquí de la hincada Guadalcázar, San Luis Potosí. Ah, mi pie me está doliendo.
cargas. Para cargar la pila. Y la pila de la otra. Toda la gente de Matamoros que dice bonito para los albañiles que soy uno de ellos el día de la Santa Cruz, claro que sí. Saludos a todos por allá, Johnny, saluditos. Ahorita. Saludos al señor Natividad Zapata, saludos. Belinda Ramos. La gente que está en Lori. Así mormó por el aire. La música de vara. Por acá es conocida esa música de vara, ¿verdad? Ezequiel Sustaita, saludos. Thank you.
Pues acá estamos, mira, así que. Desde el hincado. Mientras están escuchando poquita música de vara, mientras llegan los danzantes, oiga. A la Santa Cruz, mire qué vuelta la adornaron al día de hoy. Ya por ahí trajeron arcos. Acá está la familia Vargas, oiga. Con esta buena música. De vara. Que baje la música. Ya por ahí trajeron, mire, varias ofrendas veladoras. Y bueno, hoy te van a mandar por aquí saluditos.
A ver, ahí está. Ahí está. O sea, acá estamos del hincado, y allá van a estar las fiestas patronales a partir de hoy. Es pura música, danza. Y bueno, va a haber también por ahí un rosario ahorita. Y acá estamos con mi compadito. Quería mandar saludos. ¿A dónde, compadito? Allá para la familia en Dallas, Texas. ¿En Dallas, Texas? ¿A quién le manda saludos a Dallas, Texas, compadito? Especialmente a mi esposa, a mi hermana. Ándele. ¿Cómo se llama su esposa? Domitila Castañeda. Ándele, compadito. Mi hermana Virginia Castañeda. Y mi sobrina Brenda Pérez. Y para mi comadre María Fera Arguello, que no pudo venir ahora, que radica en Cabo Rojo, Texas. Ah, bueno, pues les mandamos saludos. ¿Usted también radica por allá? Sí, también. También, y tuvo la oportunidad de estar por acá acompañando. Sí, gracias a Dios. Bendito Dios, y bueno. A la Santa Cruz. A la Santa Cruz, claro, sí. Para el padrino Guadalupe Herrera, a ver cuándo se viene a dar una vuelta de esta fiesta tan bonita. Ah, claro que sí. Así es, ahorita va a empezar pura danza y todo el día. Se va a poner bonito, y a ver cuándo vienen, y que todos los que no pudieron venir, ojalá que hasta el próximo año vengan, aquí lo esperamos. Ándele. Un saludo para toda la gente de Houston, de Dallas, y aquí estamos. Ándele, ¿de parte de quién? De Arturo Castañeda. Don Arturo Castañeda, está bueno, compadrito, pues aquí estamos. Y a divertirse en esta bonita fiesta que apenas comienza, que también ya está el solecito fuerte. Y acá está la familia Vargas. ¿Pero cómo se llama el... ¿Así, familia Vargas? ¿O cómo se llama el trío? ¿Cómo? Ismael y sus papangueros. Bueno, acá está mi compadre de violín, que se llama Ismael. ¿Y mi compadre? Ándele. Ándele. Ándele, está bueno. No, pues ahora sí que... Ah, porque sí es cierto, porque están también Grupo Norteño, ¿va? Grupo Norteño, y bueno, ahorita están aquí en Música de Vara, y bueno, pues ahorita, como les decía, vamos a pedir los teléfonos para que por ahí puedan contactarlos. Y bueno, está a empezar que danza de caballito, danza de a pie, todo el día, ¿verdad? Todo el día. Y parte de la noche. También hoy se mata el loco, ¿cómo? El loco, y mañana se capa el toro. Como a las 4. Pero ahorita vamos a traer todo, y va a llegar danzas, más danzas. Y llegan las arcos, que están como aquellos, son arcos. Y bueno, pues ahorita vamos a estar aquí deleitándonos con esta bonita música. Hoy, 3 de mayo. De la Santa Cruz, de América, muy todo arreglaron. Miren nomás. Andamos en chanclas, ahora nunca había trabajado en chanclas, pero no aguantaba los zapatos ya. Me amolé antier, mire. Ando con uno y uno y uno. Pero ven, aquí vamos a andar. Y mañana vamos a subir el cerro, primero Dios. Mañana vamos a subir el cerro. Si podré. Si puedo. Hoy va a andar medio sentado, nunca he estado sentado aquí, pero va a andar de repente sentado. Ah, mira, aquí está. Ahí está. Grupo Norteño, sí. Oye, ¿con qué vamos a tomar una foto? Vamos a subir. Grupo Norteño, dice. Ahora sí que Ismael Vargas, aquí de Lincada. El teléfono 444-125-3127. Como que ahorita vamos a tomar, a poner la foto. Y bueno, que contactan aquí también, contactan el del trío. Sí. Igual está bien para que les contraten también. Sí, también. Por el teléfono. Ese es para música norteña, bueno. Para los dos. Para los dos, ¿eh? Sí. Música de vara, que les digo, también la llevan en bodas, quinceañeras, bautizos. Ya ahí les ponen sus versos, porque ahí les componen sus versos. Es un estilo diferente. Yo estoy acostumbrado a escuchar huastecos. Y cuando vine para acá, me sorprendió mucho cómo hay tanta música en México que no uno ni conoce a veces. Y aquí, tan cerquita de Tamaulipa, en Lincada, pues han salido muy buenos músicos de música de vara. Que bueno, ahorita viene siendo música para las danzas, pero también la música de vara, que ahí les avientan los versos y todo. Y bueno, pues aquí está. Ahorita vamos a poner la foto para que ahí, si quieren contactar a la música de vara o al Grupo Norteño, aquí está. Ahorita vamos a poner. Y aquí sale al revés. Bueno, déjelo, pongo acá este aire. Voy a voltearlo. Ahí está. Ahí está. Ahí está, mira nomás. Ahorita va a tomar la foto y la va a subir, ¿eh? Digo, me estaba rajando en la mañana porque no aguantaba el pie. Me mayugué porque llevé a los niños al río y me mayugué. Y siento que se me estilló el dedo, el más chico de todos. Pero bueno, aquí andamos. Y ahorita vamos a mandar saludos.
Estaba tallando con esta, a ver, aquí no me veo casi, mejor que me voy a poner así. Creo que así, andile así, para que se vea la Santa Cruz. ¿Eh? Y levántale un poquito aquí. Levántale, tantito. Ay, mero, ay, mero. Bueno, vamos a mandarle saludos ahí, ahora sí que a la señora Felipa Álvarez, que bueno, gracias a ella y a varios padrinos que por ahí usted vamos a mencionar, que ya mencionamos en la mañana, trajo unas pelas y caballos. Creo que si no me equivoco es la cuarta vez que estamos por acá. Y a toda la gente que bueno por este lado también que va a ver por ahí YouTube. Ahorita me acuerdo para meter en YouTube también. Vamos a estar en YouTube y en Facebook al mismo tiempo grabando. Y también saludos ahí, dice, para el señor Jesús Ramos y la señora Irene de Mezquite, de Carmona, San Luis Potosí. Que bueno, son por ahí el esposo y la suegra de la señora María. Que bueno, agradecemos ya siempre es el contacto. Pero sabemos que muchos ahí hacen posible de que venga uno por acá. Dice aquí también decía que mandaba salud por ahí a la acción de gracias a la Santa Cruz por los favores recibidos. No podemos estar presentes en su día de su fiesta que se celebra el 3 de mayo, pero está nuestro corazón, gracias, y esos trajes los donamos dándoles gracias por todos los favores a la familia Mezquite de Carmona, San Luis Potosí, porque ellos ahí donaron lo que viene siendo la ropa de loco, que ahorita vamos a ir ahí para que lo graben. Y pues bueno, son los saluditos que mandamos por ahí. Dice Ares, que no se han de comer, pero bueno, sigue la música de Barriga, vamos a escucharla. Thank you.
Mira nada más, ¿de qué familia es, perdón? Sánchez Coronado. Nada más que ya. Vamos con los estos arcos. Sí, claro. ¿A quién? Claro que sí, hay servitos para todos ahí. Ándale. Thank you.
yo al cabo gato y a las patas, yo también ya. Bueno, bueno. Ahí está. Mire, por aquí vamos a agradecer que esa en acción de gracias a la Santa Cruz por los favores recibidos. No podemos estar presentes en ese día de la fiesta, para celebrar el 3 de mayo, pero. ¿Qué dice? Pero acá, allá están nuestros corazones, gracias a ellos. Y la donación para todos los favores a la familia Mezquite de Carmona, San Luis Potosí. Y bueno, mira, están vistiendo al loco. Bien, por ahí le mandaron la vestimenta. Está tapado la cara para que no lo conozcan, está como luchador, ¿verdad? ¿Qué es el padre de danza? ¿Qué, compadre? ¿Qué es el padre de danza? Gavilán, no se avergüence, no se avergüence. Ponga la frente en alto. Bien, pues, Gavilán, puro chavizo, ya. Está bien. Sí, traemos puro chavizo ahorita. Puro bueno. Ahí está. Raza. Ya bien comido, mira. ¿Sí? Como que no traen hambre. Poco no traen hambre casi. Y por acá, mis compadritos, ¿dónde está usted, compadre? ¿Está bien, Gavilán? Ándale. ¿Y mi compadre? ¿Qué loco la? Y le está como luchador, no quiere que le den el rostro. Compadre, ¿de dónde viene usted, compadre? ¿Quién le mandó ese traje? Este está donado por una señora, no sé, no me acuerdo cómo se llama. Aquí lo traemos el nombre. Ahí debe estar. Qué bueno. Ah, me puso clave ahorita que no traigo las manos. Bien, parece adrede. Se me puso la clave, que nunca se me pone. Mira, aquí dice la encada Guadalcanza, Fernando Potosí. Acá dice la Santa Cruz, mira. En honor a la Santa Cruz. Aquí me lo había mandado. ¿Quién dio los trajes? Aquí está, es que nada más me dijeron eso, pero no me dijeron el nombre. Pero sí me dijeron de la familia. La familia de Mezquite. De Mezquite de Carmona, San Luis Potosí. Así me dijeron. Y bueno, María del Rosario. A ver, no, casi, ¿quién es la que donó? María. Rosario Zapata Álvarez. Zapata Álvarez. La que está, es que aquí me mandaron, pero aquí nomás dice, bueno, es de la familia de Mezquite de Carmona. Sí, el esposo. ¿Verdad? El esposo, ¿verdad? Doña María, pues sí, cierto. Oye, es la que estoy en contacto con ella. Pero yo pensé que era otra persona porque me han mandado varios aquí mensajes, pero. Pero mire, aquí ya está el traje del mono de la danza que viene siendo el viejo de la danza. Digo, pero el loco, viene siendo el viejo de la danza, ¿verdad? Ahorita, ¿qué va lo que pasa? Yo ahorita está, ha habido mucha. De aquí con la música. Ajá. Y la danza del otro. De aquí se. O danzante. Ok. Aquí van a recoger de ahorita, van a venir la música para cantar. Ah, y de aquí se van para allá. Sí, ellos, ahorita ellos llegan, entonces esperamos a Cartenejo otra vez. Aquí también les vamos a dar la comida también. Ah, ¿sí? Bueno, y toda la gente viene de Cartenejo. Estos son del Gavilán. Esta gente es del Gavilán. El Gavilán. Gavilán, compadre. 100% Gavilán. Es todo. Digo, pura chaviza, qué bueno, compadre. Usted es el líder. No, bueno. Pues aquí andando, ahí anda por ahí también perdido. Todos. Diga algo, güerito. Qué bueno, era su güero. Véngase, porque vamos a hacer. Saludos, hombre, perdido. Todo, no. El jefe.
¿Se quedó? ¿Por qué no lo trajo? ¿Se lo hubiera traído? Y bueno, pues acá está. Entonces también hay damas. Ahí están muchachos también que son danzantes. ¿Cómo cuántos son, compadre? Órale. Bueno, pues aquí está el cuadro. Es de la Virgen del Refugio, ¿verdad? Ese día yo fui un después, así que es el 4 de julio, ¿verdad? Yo no sabía, y que, fíjese, esta es una historia que platico siempre. Bueno, me ha pasado muchas cosas, gracias a Dios. Puedo ser consentido de Dios, yo digo. Y yo iba a pedir mucho a la Virgen, quería ser el mejor taquero, el mejor quesero, el mejor, quería hacer lo que fuera, pero original. Y nunca supe que cuando supe qué día cumpleaños, yo lloré porque dije, ah, ching, entonces sí me escuchó, porque soy espuelas y caballos. O sea, qué cosa, ¿no? Y es el 4 de julio, yo no sabía. Eso es bueno. ¿Mande? 4 de julio, sí. También es el día de la independencia de Estados Unidos, ¿verdad? Sí, también. Cohetes, sí. Mire, esto es lo que quería grabar. Aquí también hay tierrita. Falta la tierra de la Incada, ¿verdad? La tierra no falta. Mire, también hay damas por acá. Falta el agua. Sí, ¿verdad? Bueno, pues está lloviendo por otras partes. ¿Desde cuándo que no llueve aquí? Pues aquí tenemos el año pasado que llovió. Sí, el año pasado, es cierto. Bueno, porque también es una tradición. El año pasado no llevamos... ¿Sabes que dejamos la cosita en el tanque? Sí. Y nunca, pues él entra en el chorrito, nunca se llena. Nunca se llena. La pecha no se llena. Sí, sí. Sí, porque es lo que hace cuando no se llena. Bueno, ustedes la llevan ahí al estanque, ¿verdad? Sí, allí la hemos dejado siempre, pero como ya en la subida... Hay muchos problemas con la gente aquí, la gente no ayuda mucho. Más que como había dinero que había sobrado y con ese dinero vino. Arriba. No, hombre. Oiga, ¿y con cuántos de aquí hacia allá? ¿Cuántos kilómetros son de aquí allá? Porque hasta el cerro. No, pues está lejos. Está el cerro. Bueno, por la subida. Sí, está pesadita. Está pesado. A ver cómo nos va mañana. No, pues bueno, vea. Ya. Primero Dios. Hay chuecos y todo, aunque llegue el último, pero voy a llegar. Si usted se aferra a la cocina, no le va a pasar nada. Sí, eso es cierto. Ese es un dicho que dice la gente, que cómo es el pan que hay que tener conocimiento de esto. Pues cuidado, ¿verdad? Porque de los antepasados viene todo esto. No es de nosotros ni de la gente, ya viene de los próximos años. Entonces, este problema de la gente que dice que ese pan no tiene poder venir. No, no se arriesguen porque ha pasado a este día. No es bueno hablar de nadie, ni siquiera menos. Por eso dicen que cuando promete algo tiene que cumplir. Exacto. Ya se prometió de hecho. De la manera que sea, pero hay que cumplir. Exactamente. Así es que mañana ahí vamos a andar para arriba. Primeramente Dios. Porque también otra cosa, ahorita decimos eso, pero la gente es la que decide también, ¿verdad? Entre todos deciden ahí. El año pasado les digo, el año pasado pues decidieron dejar el estanque. Ahorita vamos a ver qué pasa en la mañana. Cuando ya se dan la lista de lo que hoy salió de dinero, pues ahí ya la gente dice que va para arriba. Queda abajo. Andy, mira, María, la pata, ahí está. Ahora tiene quien lo conozca. Ahí está. ¿Y la máscara cuál es? Porque hoy es el día de su vestimenta y el día también, pues ahí lo matan bien. Cuando matan al cuando matan, ahora sí que al... Bueno, yo pienso la gente, aquí como dicen aquí, el loco. Cuando dicen aquí, cuando lo matan a él, lo matan, es como que vienen siendo los malos espíritus o algo así. No, pues es que como en este caso ahí lo que hacen eso es la danza, el danzante. Que son los que tratan de apuñalarlo y eso, ¿verdad? Porque tratan de hacer reír la gente. Tradición de los pasados. Así es. Es como un pingo, algo así que anda ahí, sí, mi compadre también. brinque, grite, grite. Sí. Y ya después como que elimina algo así, me imagino que viene por ahí, que elimina las cosas, las malas vibras, ¿vale? Sí. Que mi compadre no tenga que, es parte, le toca, es como un teatro, compadre. No, le toca. ¿Y dónde vive usted? Sarteneco. Él fue la madre de esto, porque también tiene mucho que ver eso de que él, por ejemplo, se mete show. Está falleciendo, ¿verdad? O todo eso. Que tiene que estar repartiendo madrina, sí, sí, y todo eso. Todos los bienes. Sí. Pues es que no me había tocado, porque la vez antepasado creo que no, y luego me dijeron que tenía que dar
Y escuché, dije, ¿por qué se me fue la...? Ah, creo que estaba comiendo. La señora esa que estaba... No, pero el año pasado sí. Y el año pasado sí, pero el antepasado no. Ella es la que quiere todo esto. Y qué bueno, porque... Ellas son muy, ¿cómo le dijera? Están bien comprometidos con eso, porque no les pagan todo esto. Sí. Ayuda mucho la señora esta, María del Rosario, es una señora linda, porque eso, todo eso lo hace ella con su gente allá donde vive, busca la cooperación y ahí nos la manda también. Claro que sí. Pero ella aporta parte del dinero de ella, ¿verdad? Sí. Para hacer otras cosas. ¿Sí? Así es. Y eso es lo que importa, que la gente esté siempre en esto. Que siga la tradición. Que siga la tradición. Y aprovechamos para mandar algo bueno. A mí me decía ella que mencionaba a doña Felipa Álvarez, a su esposo que Jesús Ramos, su suegra Irene de Mezquité Carmona, San Luis Potosí. De acá, ¿verdad? Y bueno, pues les mandamos saludos a todos ellos y pues bueno, gracias a todas esas, ¿verdad? Que mire, ya está ahí. Y ahora déjenle que tomo una vez por la foto con esto. Pero digo, ¿tú qué tienes? Ahí está. Ya ve que ustedes la visión viene de Asia, ¿no? Esta. Era una traguira. Ahí va con esto. Otra más. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí está. Ahí está. Pero vamos a juntar acá los de Avilanes para que se junten para hacer una foto. Si quieren de aquí para allá. Arrímense, muchachos, arrímense. Saquen la foto. Muchachos, ¿por qué? A ver, ¿no te la foto del recuerdo? ¿Estás con el teléfono tú? Sí, para ahorita subir. Arrímense acá, muchachos. Arrímense acá. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Póngase, compadre. ¿Entonces también o no? Vánganse. Ahí va en este. Listo. ¿Se va aquí? No, cámara. Listo. Ahí está toda la raza, mire. Ahora sí que. Padre de danza. Gavilanes. Y lleva otra, ¿ya? Ya sacaron otra de aquí varias, ¿no? Sí. De aquí sacaron la otra, Ah, de córrele porque la debo, no me acordaba. Ahorita voy. Ah, por ahí me mandaron las fotos. Y me dijeron. Que no dijera, pero ya dije. Pues platicaba porque está con usted también, ¿no? ¿De dónde viene usted, oiga? De aquí mero. ¿De aquí manda saludos por allá? ¿A quién tiene por allá? ¿O familia o amigos? ¿No? Ándele. ¿Y esa es la original de aquí? Ándele. Miren nomás. Y por acá, bueno, ya vienen. Oiga, ¿dónde venden veladoras? En la tiendita. Mira, aquí la que está tiendita. Ándele. En la de azul. Aquí vamos a pegar también nosotros. Mira, aquí ya va a salir el cuadro de danza. Ahora sí que viene allá. La Virgen del Refugio. ¿Es ejido, los Gavilanes? Sí. El ejido de Gavilanes, de Guadalcázar. Compadre, ¿qué te traigo? Se creo que para. ¿Sartenejo? Sí. ¿Sartenejo, mire? ¿Sartenejo? ¿Me das ahí? ¿Eso? ¿Quédame un... ¿O es porque no es así? ¿Qué es? Che, ¿tú te ves así? Ten. Ya, sí.
Pero viene la danza. Ya viene la danza, mire. Ahora sí que también es una tradición, mire, por ahí siempre se viene usted la danza de aquí de Licada a recibir a los de los Gavilanes, también ya llegó ahí los Pantenejos. Y bueno, pues es una tradición también siempre llevar, yo le decía corazón, arco, se llama Marcos. Que después de esto se llevan mañana, primeramente Dios, hasta el cerro, junto con la Santa Cruz. Y pues bueno, les decía, son como 4 años que venimos para acá y allá vienen los chiquitines con pues, la danza del caballito, también vienen allá, vamos a estar todos de a pie. Yo creo que la danza de a pie y pues ven a recibirlos, que después de aquí vamos todos juntos hasta allá para seguir con las danzas. Y pues ya se primero la danza de Sartenema y la danza de los Gavilanes, acá el hecho Gavilanes. Igual, esperemos que por ahí por los medios y antes de que estaba más rápido, era mucho tiempo. A ver, yo me voy a la noche. Thank you.
¡Vamos, vamos,
Thank you.
Thank you.
que de este, ¿cómo se llama? No trae el trapo aquí. Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡arre porque nos alcanzan!